Después de 9 semanas de preparación y varios topes con Ciego de Ávila, Matanzas y Villa Clara, cumpliendo con las estrategias de trabajo en aras de erradicar las deficiencias de la temporada anterior, rumbo a la Serie 62, a comenzar a finales del mes de marzo ante Villa Clara en rol de visitantes, se dio a conocer el equipo de los Elefantes a la Serie 62, que encabezan los establecidos Pavel Quesada, Yuniel Ibáñez, Richel López y Luis Vicente Mateo, hasta llegar a la cifra de 40 peloteros. Por posiciones, 3 receptores, 9 jugadores de cuadro, 8 jardineros y 20 lanzadores. En la reunión estuvieron presentes Maridez Fernández López, secretaria del Comité Provincial del Partido, y el gobernador Alexander Corona, además de directivos del INDE y el béisbol. Entre las novedades de la selección cienfoguera para la serie por comenzar está el estreno como director de Jorge Robesi Rodríguez, quien integra el cuerpo de dirección de los Paquidermos hace más de 5 años. Ese vínculo importante entre la experiencia y la juventud de los 5 novatos que tenemos en el equipo nos puede dar un buen alegrón a los cienfogueros, que yo creo que es lo único que nos falta por tener en Cienfuegos, es que nuestro equipo de pelota también se ponga dentro de los primeros lugares a nivel de país. Interactuar mucho con los atletas es lo que nosotros tenemos como prioridad y lograr a través de ellos una unión que nos permita a nosotros alcanzar mejores resultados. Pienso que aportar, que sean activos en el aporte dentro del campeonato y bueno, fuera también de los terrenos Glola. Teniendo como base a más del 80% de los peloteros del año anterior, los Elefantes tienen en su nómina a 5 novatos y el promedio de edad del equipo es de 26 años. Pese a la juventud y sin ambiciosas pretensiones, el nuevo cuerpo de dirección procura mejorar el 16º lugar del año anterior. Entre las peores actuaciones de los Elefantes, conscientes de que hay una afición que hace mucho tiempo espera por el despertar definitivo de la pelota cienfoguera. Deportiva, Primitivo González, Notisur.